problema sanitario que había comenzado en el 2000 en Australia, con un problema del ornato público, que era una chinche muy pequeña que se alimentaba de la savia, los eucaliptus, en los árboles urbanos, pero que había empezado a diseminarse desde Australia hacia otros países. Llegó en el 2003 a Sudáfrica, en el 2005 es detectada en Argentina, y bueno, estábamos un poco preocupados por este insecto. Fue muy curioso cómo encontramos esta chinche, porque un día llega una compañera de trabajo con uno de estos insectos pegado en el pelo. Ella viajaba todos los días hasta la estación en bicicleta, y todos los días se le pegaban unos insectos que no sabía que eran el pelo, y me los trajo para que viera qué era. Y justamente yo estaba haciendo una prospección de cuáles plagas había en la región, y una era la chinche del eucaliptus, y bueno, justamente resultó ser el culpable de sus problemas en la bicicleta. Una cosa es la investigación de base agropecuaria, es análisis científico de los procesos productivos. Cuando esa investigación es adoptada por los productores o por las empresas, se vuelve una innovación. Es capaz de, a través de ese proceso innovativo, ser más competitivo, generar más producto, producir más barato, producir de mejor calidad. Ese es el papel que juega la innovación y la investigación en nuestro país. Y esa carrera no termina nunca. Es la carrera del conocimiento. Es un buen negocio para el país. ¿Por qué los países desarrollados son los que más invierten en investigación e innovación? No es porque sean buenos o quieran favorecer a los investigadores, yo creo. Es porque es buen negocio. Uruguay, además de vender productos agropecuarios, exporta conocimiento. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, concluyó que por cada dólar invertido en investigación, retornan a la sociedad 20 dólares. El producto bruto que tenemos agropecuario del país, si no tuviéramos investigación e innovación aplicado, sería algo así como un 45% más chico si no tuviéramos. Y nosotros tenemos una fuerte institucionalidad de investigación y de innovación en el país. Una de las piezas más conocidas y más grandes es el INIA, nuestro Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, pero que también está articulado con la ANI, con el Instituto Clemente Estable, con el Instituto Pasteur, con la Universidad de la República. Estamos en el campo experimental de Quillú, que pertenece a la Sociedad de Criadores de Hereford, donde en un esfuerzo conjunto de varias instituciones iniciamos un proyecto con el objetivo de generar herramientas de selección para dos características que son importantes a nivel de la producción agropecuaria, como son la eficiencia de conversión y la calidad de la canal. Se inició el 15 de enero de este año. Tiene un periodo previsto de 3 años. Al cabo de estos 3 años, nuestro compromiso como equipo es generar información a nivel de los productores, tener la capacidad de identificar a aquellos animales mejores como reproductores. La cantidad de carne que van a producir, los pesos de los distintos cortes, y ahí estaríamos como uniendo dos puntas. Uno, la parte económica del costo de producción de ese animal, en la medida que un animal es más eficiente, el costo de su producción en kilos de carne va a ser más barato. Y además tenemos también el tema de decir, bueno, apostamos a cortes de mayor valor. El proyecto que involucra a varias instituciones, el proyecto de genómica, tiene que ver con generar conocimiento que nos permita mejorar
la selección genética vinculada a eficiencia de conversión de alimento en carne, pero también la información vinculada a la calidad de la res carnicera. No vale lo mismo un kilo de lomo o una colita de cuadril que un kilo de osobuco o de aguja de primera. De manera que si el Uruguay lo que va a vender en el mundo es cada vez más carne, siendo la carne vacuna la proteína de más valor biológico y por lo tanto de más valor comercial, lo que tenemos que producir es la mayor cantidad de cortes valiosos. Tiene una implicancia económica en lo que es sustentabilidad económica, pero también tiene consecuencias a nivel de lo que es un tema que hoy cada vez empieza a ser más importante, que es la sustentabilidad ambiental. Animales más eficientes en la conversión de alimento están asociados con menores emisiones de gases que tienen de efecto invernadero. Eso lo podemos pensar a nivel de establecimiento, pero tiene gran importancia a nivel país, pensando que Uruguay es un país exportador en el cual el posicionamiento a nivel internacional por temas que son cada vez más importantes, no solamente a nivel país, sino a nivel del mundo, no solamente hace al productor, sino que lleva a un contexto más de país. Estos corrales colocamos estos equipamientos, que es un equipo que importamos desde Canadá, y que tiene la capacidad de estar evaluando lo que el animal consume. Cada uno de los comederos permite la entrada de un animal por vez, nada más, para comer. El animal es identificado en el propio cajón del comedero, existe un sistema de lector de la caravana, que es la caravana de trazabilidad, el sistema de trazabilidad nacional. Se hace una lectura de una caravana y baja el contenido del comedero, exactamente sabemos qué animal comió cuánto. Cada una de las barras es cada uno de los comederos. Cuando está en verde quiere decir que está vacío, y cuando está en naranja es que tenemos un animal en este momento comiendo. Podemos ver el promedio del lote de comida. Si hay un animal que comió por debajo de la media de todo el corral, te lo marca acá. Es esa información la que después nosotros utilizamos para, en definitiva, medir la eficiencia de conversión del alimento. Vamos a tomar muestra de todos los animales que vayan a ir a faena para hacer análisis en lo que tiene que ver con atributos relevantes a su calidad sensorial, que como podría ser la ternesa, y también a la calidad de la carne como alimento a través de la cantidad de grasa que está contenida en esa carne y la composición de esa grasa relacionado con el valor nutritivo de la misma. El proyecto de genómica, en primer lugar, es potente porque se realiza con una articulación institucional público-privada que va desde el Ministerio en el diseño y en el manejo de la información, con el INIA en el manejo de las herramientas genéticas, con la Sociedad de Criadores de Hereford aportando los animales y su central de pruebas, etc. Pero también es potente porque se realiza en un país donde todos sus vacunos están trazados. Estamos tratando de generar con este seguimiento a nivel de faena una plataforma basada en la experiencia y en el trabajo conjunto con varias instituciones de recolección de datos para poder, a través del sistema de trazabilidad y el sistema de recolección de información que existe en la industria cárnica a nivel nacional, que es único en el mundo, poder vertir toda esa información en el mejoramiento genético de la calidad de la carcasa. Hoy estamos en una situación donde la búsqueda del aumento de la eficiencia y la calidad de los productos es lo que va a definir la inserción más competitiva en los segmentos de mayor capacidad de demanda. Dentro de la investigación e innovación que ha desarrollado el sector agropecuario durante los últimos años, se destaca como un ejemplo de éxito el caso del arroz. En la producción animal como en la producción vegetal, la mejora genética, producto de la investigación, es un elemento central. El programa de mejoramiento genético en arroz es un programa que tiene casi 40 años. Hoy el Uruguay es un país que tiene los niveles más altos de productividad por hectárea a nivel mundial. Thank you.
tecnología molecular. Vendría siendo tipo una subdivisión dentro de mejoramiento genético. Estamos en uno de los invernáculos. Acá en el invernáculo lo que se trata de hacer es acondicionar las plantas para que tengan estén como si estuvieran en el campo. Se les pone luz artificial y tiene calefacción adentro. A lo que se genera un ambiente similar al que hay en el campo. Lo que hace es que se pueda sembrar el arroz, no solamente en la fecha que se hay que sembrarlo en el campo. Y así se acortan los ciclos al sembrar más de una vez al año, ¿no? Se diferencian por el tipo de planta, por la arquitectura de la planta, el tipo de grano, el tipo de calidad molinera, el ciclo, que unas son tropicales y otras son americanas. La calidad de cada uno de ellos no son diferentes, es decir, que cocinan diferente, los tipos de grano son, unos son más cortos, otros son más largos. Lo que se busca justamente es mejorar la genética, entonces lo que hacemos es realizar cruzamientos dependiendo de qué es lo que se busca, ¿no? Por ejemplo, si nosotros buscamos una variedad que sea resistente a determinada enfermedad, sabemos cuáles son los genes que tiene esa variedad, entonces se hace la extracción de ADN de las plantas y se determina si es que tienen o no esos genes. Por lo tanto, ahí podemos eliminar ya esas líneas y en caso de que tenga esos genes de resistencia, se sigue y se acortan años, ¿no? Se acorta el ciclo del mejoramiento. Acá en la parte de mejoramiento lo que se hace es cruzar una planta, es decir, para introducirle un gen que esa otra planta no tiene. Se trata de mejorar una planta en calidad molinera, que no sea demasiado alta ni demasiado baja, tolerancia a frío también, y la sanidad de la planta. Tanto en esta piscina como en la que está aquí detrás, lo que hay acá es un ensayo. Lo que se busca con este ensayo es determinar cuáles son las líneas resistentes a rizotonia, que es un hongo que afecta al arroz. Se inocula, la inoculación consta en ponerle a cada planta el hongo, o sea, la rizotonia, ¿no? Y luego nosotros lo que hacemos es leer cada planta a ver qué grado de enfermedad tiene. Y entonces ahí se determina cuáles son las que tienen el gen de resistencia y las que no lo tienen y ya se descarta. La ventaja que tiene Uruguay es que al producir las semillas dentro de Uruguay ya se produce con todas las características que requieren para nuestro clima, para nuestro ambiente. Tenemos también la ventaja de no tener que comprar semillas al exterior, ¿no? Uruguay es un país que tiene un 100% de su genética en arroz como genética nacional. Son variedades creadas en nuestras estaciones experimentales, pero además tiene un programa de certificación de semillas que hace que la calidad y la uniformidad de los materiales que se utilizan como semillas sea tal que nos permite no solamente tener altísimos niveles de productividad por hectárea, sino que nos permite producir un arroz que tiene un grado de uniformidad tal que podemos certificar y asegurar que desde el primer hasta el último granito de arroz en un barco de 30.000 toneladas son exactamente iguales porque provienen de una genética igual, porque provienen de un programa de certificación, porque provienen de un sistema donde productores e industria acuerdan y se comprometen contractualmente en la utilización de semillas de calidad. Estamos abocados a la investigación en un control biológico de los insectos o de aquellas plagas que afectan a los árboles, a los eucaliptos particularmente. Ya tenemos una experiencia con un parásito que estuvo amenazando y que estuvo en el país, no en forma significativa, pero que estuvo en el país y está quizás, pero hemos procedido junto con el INEA a investigar sobre el posible control biológico. ¿Qué es el control biológico? Es, sin productos químicos, diseminar parásitos que atacan a la plaga que nos está haciendo daño en el eucaliptus, en este caso.
deforestación es prácticamente imposible trabajar con insecticidas por la extensión, porque además no se puede cubrir toda la copa porque son árboles, los árboles son plantas muy altas, y además porque un gran porcentaje de nuestras plantaciones está ecocertificada por normas ISO y por FSC, lo cual implica que es muy escasa la lista de insecticidas químicos que se pueden utilizar. Por lo tanto, en forestación generalmente el principal recurso para el manejo de plagas que tenemos es el control biológico. Es una técnica de manejo que recurre a organismos que se alimentan de plagas o que parasitan plagas para de esa forma poder bajar las poblaciones de las plagas. O sea, es una forma de usar la biodiversidad existente para combatir insectos que son perjudiciales. Fundamentalmente con el equipo de Sudáfrica nos enteramos que existía una avispa que había sido identificada, que era un parasitoide de esta chincha. Los parasitoides son insectos que hacen su ciclo de vida dentro de otros insectos y los matan generalmente. Tienen la ventaja de que son generalmente muy específicos, o sea, una especie de parasitoide ataca solamente una especie de insecto y eso minimiza los daños o los riesgos ambientales que puede tener el uso de estos organismos. Y generalmente son muy eficientes y su población fluctúa exactamente sincronizada con la población de la plaga, o sea, si aumenta la plaga, aumenta también el parasitoide. Entonces es una forma muy efectiva de controlar. En el caso del parasitoide con el que nosotros estamos trabajando, la avispa que controla a Taumastocoris, es una parasitoide de huevos. Es decir, que la avispa pica el huevo, inyecta sus huevos dentro del huevo y en ese huevo, en vez de nacer una chinche, va a nacer una avispa. Un poco como si fuera la película Alien, una cosa así, ¿no? Es un insecto que se desarrolla dentro de otro y lo destruye y nace él. En el mes de marzo se hizo la primera liberación de parásitos para que atacaran a aquellos que estaban haciendo daño en el eucaliptus, particularmente en nuestro país. Lo que se lleva al campo no es la avispa ya salida, sino huevos parasitados que están prontos a emerger, para que emerjan en el campo y puedan de esa forma hacer su trabajo para nosotros. 19 días después de haber parasitado los huevos, sale una avispa nueva y esa avispa tiene un promedio de 48 horas para encontrar nuevos huevos y poder parasitarlos. O sea que tenemos una ventana de tiempo muy corta. Entonces tenemos que tener días que sean soleados a fines del verano para poder llevar la avispa al campo y que la avispa parasite esos huevos. Para poder realizar en forma efectiva un programa de control biológico es necesario un andamiaje institucional muy particular. En el caso concreto del sistema de la chincha y la avispa en el eucaliptus, los dos organismos eran nuevos, eran dos especies que se las conocía muy poco, entonces hubo que hacer un montón de investigación básica primero para poder llegar a efectivamente poder implementar un programa de control biológico. Transporte de organismos de un país a otro, hoy por hoy con la creación de la Organización Mundial del Comercio, con el Convenio de Biodiversidad, hay un montón de regulaciones que si nosotros no armamos una estructura de cooperación con el gobierno, con los investigadores y con los productores también, es prácticamente imposible llevar a cabo estas empresas, digamos. La articulación pública-privada y el trabajo transversal hacen que la investigación se transforma en innovación y esta aplicada de resultados realmente bien interesantes. Un ejemplo de ello es el proyecto Merino Fino. Familia, mi madre y mis hermanos, en la zona de Paso del Parque, el departamento de Paysandú, sobre la costa del río Aldaimán. En esta zona son típicos suelos de basalto superficial, no hay posibilidades de agricultura y donde producción vacuna y principalmente la producción ovina, que es nuestro principal ingreso, viene por la venta de lana. El origen de este establecimiento y la producción merino fue a partir de mi bisabuelo, sobre fines del siglo XIX, que llega a Uruguay a hacerse cargo de campos de su familia y criaba otras razas y a partir de 1936 fueron las primeras importaciones de la raza merino australiano, que era y sigue siendo la lana que produce la lana más fina y la de mayor valor. El objetivo primario del proyecto Merino Fino fue producir ese tipo de lana, pero fue en una forma integral donde se trató de abarcar todo lo relacionado a la producción. No solo producir ese tipo de lana, sino mejorar la sanidad de los animales, erradicar enfermedades, controlar otras
y tratar de producir con la mayor eficiencia posible ese tipo de lana. Se desarrolló en el INEA, básicamente con sede en la estación experimental de Tacuarembó, donde un grupo de productores, a través de el afinamiento de la lana de sus vellones, mejoraron sustancialmente los precios. ¿Esto qué quiere decir? Ellos ya tenían las ovejas, ellos ya tenían los campos, ellos ya estaban produciendo lana y no necesariamente produjeron más lana. Con el mismo esfuerzo aplicando tecnología, ellos tenían un resultado mucho mejor. El consorcio está integrado por parte pública y privada. Por un lado están los productores particulares, que son los consorciados, y después están como instituciones, está la Sociedad de Criadores de Merino Australiano como un consorciado más, y el 50% del consorcio con INEA. En conjunto se evalúan las alternativas de investigación para desarrollo de procesos y productos innovadores para lograr un mejor negocio o sustentabilidad de productores para este tipo de suelos, como hablábamos en el proyecto Merino Fino. La investigación fue prácticamente orientada a promover todas aquellas líneas de investigación que tengan que ver con el acceso a mercados. Por ejemplo, todo el estudio y la investigación en plagas cuarentenarias, que nos puedan limitar a nosotros acceder a determinados mercados. Un ejemplo claro para nosotros es la investigación desarrollada en el país en estos últimos años con respecto a mosca de la fruta. Es una investigación clave, fundamental para acceder no solo a Estados Unidos, sino a Europa y a cualquier otra parte del mundo. Ha sido un trabajo realmente muy bueno porque hemos articulado al conjunto de la comunidad científica, ya sea INEA, UDELAR, Clemente Estable, Facultad de Ciencias, Ingeniería, toda la comunidad científica tratando de buscar en forma articulada resolver y encaminar los problemas de la citricultura y desarrollar una investigación que yo diría que al día de hoy es altamente potente en el sector y creo que tiene una vida de unos 5 o 10 años, tenemos desarrolladas las principales líneas de investigación. En el año 2010 se define en forma prioritaria hacer un plan estratégico para la citricultura. Pilares, uno de los pilares justamente el tema social, entonces ahí estamos articulando mucho entre los sindicatos, no solamente nuestro, los sindicatos del sector, tanto de Quinta como de Packing, con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ganadería y también después también se suma el BPS por temas también que han salido seguros especiales. Aparte del seguro lo que logramos fue capacitación. En el 2010 empezamos a tener capacitaciones, esa capacitación fue hermanada hacia INEFOP. INEFO la trabajó, articuló con el Ministerio de Trabajo y de Ganadería y después también una gran participación de línea, hay que decirlo también. O sea que fue un combo de instituciones que se logró hacer una buena capacitación y bueno, nosotros ahora como plan estratégico seguimos apuntando a eso, ¿no? Al generarse un plan estratégico ya desde el año 2010, se generara la ruta donde la interinstitucionalidad empezara a generar trabajos focalizados a los intereses de toda la citricultura. El trabajo que hacemos nosotros está justamente focalizado en generar herramientas tecnológicas que permitan una mejor inserción internacional de los productores citrícolas a través de la incorporación de valor agregado. Dentro de lo que es valor agregado, llamamos toda la parte sanitaria y la parte genética dentro de un paquete mucho más global. El programa de saneamiento y certificación de citrus es uno de los requisitos fundamentales para cumplir con cualquier paso posterior. No vale la pena tener riego, una buena fertilización, una buena cura de plantas, abrir mercados si las plantas que produce el Uruguay no son sanas. De ahí que seriamente se ha comenzado a trabajar, se han firmado un acuerdo el Instituto Nacional de Semillas, el Ministerio y el INEA para crear plantas de calidad genética y sanitaria.
era necesario para relanzar este proyecto de la citricultura contar con un material con genética y con sanidad conocida, de una alta genética que permita tener altas productividades por hectárea y de que también que sanitariamente podamos resolver todos los problemas de virus, viroides o bacterias que puedan limitar los potenciales productivos de una planta. Ahí se hizo un esfuerzo realmente muy grande entre el INEA, el INASE y la División General de Servicios Agrícolas, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en su conjunto, conjuntamente con el sector privado, y hoy podemos tener, diría que podemos permitir que los productores tengan acceso a aquellas variedades que hoy por hoy requiere el mundo. El mundo, el consumidor cambió, quiere mandarinas que sean de muy fácil pelado, de muy buen color, sin semillas, y bueno, y todo eso implica también ir teniendo materiales genéticos altamente calificados y que sean disponibles para el conjunto del sector productivo. Conceptualmente, el productor del siglo XXI, llamémosle así, no es lo que produce, sino que es lo que sabe. ¿Qué sabe de la demanda que va a tener hoy y la que va a tener dentro de 10 años? De ahí la importancia que el INEA, conjuntamente con el Ministerio, con el Instituto Nacional de Semillas, genera herramientas que permiten la trazabilidad de fruta desde la creación de la planta hasta la producción y luego la colecta. Y de ahí que el INEA, conjuntamente con la universidad, estemos generando nuevas variedades adaptadas a los requerimientos del productor, que a su vez son enfocadas a lo que sus clientes están requiriendo. Y hay un ejército de investigadores al servicio del sector citrícola que están muy atentos y muy en contacto con la realidad productiva. El Uruguay ya se ha fortalecido en lo que es exploración de nuevos mercados y satisfacer las necesidades a través de productos tecnológicos. El desarrollo del Uruguay es sinónimo de la construcción del Uruguay agrointeligente, y la construcción del Uruguay agrointeligente es sinónimo de la construcción de conocimiento y de construcción de las capacidades de transformación de ese conocimiento en oportunidades de trabajo y de aumento de la competitividad. Somos parte activa los productores también proponiendo cuáles son las limitantes que tenemos, cuáles son los problemas, y a partir de ahí se generan proyectos de investigación para ir superando esas etapas e ir mejorando limitantes que se diagnostican o que se encuentran.